estas empresas el día de mañana, cuando se retire, cuando termine esta gran fiesta de la que se aprovechan algunos vivos en Vaca Muerta, se van a retirar y nos van a alegar un vacío ambiental que, reitero, tiene consecuencias realmente muy graves. Estamos hablando de uno de los hechos de contaminación ambiental más importantes, más graves de la historia argentina. Somos 15.000 familias los barrios que estamos siendo afectados por este basurero y lo tremendamente triste de esto es que somos 15.000 familias que no contamos ni con luz ni con servicio de gas natural y lo único que recibimos de la industria petrolera es la basura tóxica que nos tiran día a día. No, el tema con esto, porque ellos también están desesperados porque nosotros no vamos a pasar. No solamente por la escala y por lo que representa en el contexto de Vaca Muerta, porque reiteramos, estos residuos se producen en el marco de las perforaciones de cientos de pozos que se están perforando mediante el uso del fracking en Vaca Muerta, no solamente en la provincia de Neuquén, que es una de las provincias que más concentra la cantidad de pozos perforados, sino también las provincias de Río Negro, La Pampa, la provincia de Mendoza. Representa también al mismo tiempo, en términos simbólicos y políticos, en discursos por derecha y en discursos progresistas, neodesarrollistas, que Vaca Muerta es la salvación de, claro, este país, no reconoce ningún tipo de grieta política. El hallazgo de este petróleo que va a permitir seguir sustentando, sosteniendo y promoviendo aún más el desarrollo de los argentinos. Y hacerlo a pesar de todas las tormentas que seguimos cruzando. Porque Vaca Muerta va y esto se sigue desarrollando. Vaca Muerta es una expectativa muy grande para toda la Argentina. Y lo que vemos que en realidad Vaca Muerta es una apuesta hacia la producción de hidrocarburos no convencionales, es decir, reforzar la matriz energética basada en combustibles fósiles, básicamente petróleo y gas. Y al mismo tiempo eso es incompatible no solamente con los compromisos constitucionales y convencionales que tiene Argentina en relación al cambio climático, por ejemplo, sino es completamente incompatible con lo que le estamos haciendo a la naturaleza, a la madre tierra y a las comunidades en pleno colapso ecológico. Entonces, es un cuestionamiento estructural que en este caso puntual se concentra sobre el fenómeno de los basurales, sobre el cual nadie antes se había concentrado, por lo menos de esta manera, ¿no? Estamos diciendo, bueno, ¿dónde terminan estos residuos que se producen luego de la perforación? Terminan en terrenos públicos, administrados por empresas que no hacen lo que corresponde, se llenan los bolsillos y el día de mañana se retiran y nos legan este pasivo ambiental a todos y todas. Sin lugar a duda que es impactante, es muy grave desde el punto de vista humanitario. Al mismo tiempo revela un poco que la necesaria relación que existe entre los derechos humanos y el ambiente, es decir, los daños que se generan contra la naturaleza son daños que redundan o se terminan generando también sobre los seres humanos. Y en el caso particularmente de estas comunidades vulnerables, que viven en situaciones realmente muy precarias y que al mismo tiempo es toda una interpelación en términos de qué está haciendo la provincia de Neuquén o la ciudad de Neuquén en términos de política social, claro, con esos asentamientos, digo, cuál es la asistencia que efectivamente esta gente tiene, si están efectivamente relevados o censados, es decir, bueno, qué es lo que está haciendo, bueno, la política de Neuquén en materia de desarrollo social, sino que al mismo tiempo se ha permitido que estas comunidades estén habitando en ese lugar al lado de una empresa como Comarsa, que además funciona en condiciones de completa ilegalidad. Entonces es una suerte de tormenta perfecta, digo, están dadas todas las condiciones y nosotros creemos que lo hemos acreditado para que verdaderamente ahí se esté produciendo un verdadero desastre ambiental y humanitario.